si no cabe duda, un símbolo de identidad de Zamora, y lo que decimos representa ese binomio entre lo que es la parte religiosa, lo que es la parte festiva, y por supuesto es reconocida por todos los zamoranos dentro y fuera de nuestra provincia. Queremos despedirnos con ella, dándole las gracias a todos ustedes que han estado aquí escuchando. Esperemos que hayamos sido capaces de darle una pequeñísima muestra de lo que son las canciones asociadas a los ritos religiosos, y con esto la nota en esta formación de las personas se despide. Muchas gracias.